Hoy nos reunimos para realizar un acto que se llama Día de la Reafirmación de los Derechos de los Estudiantes. Esto nos lleva a... hicimos un proyecto ya hace un año con más de Plaza de Mayo para recordar a aquellos jóvenes que pasaron por este edificio cuando este edificio era la Escuela Nacional de Comercio. Entonces... ¿por qué todo esto? Porque este año se cumplen los 30 años de la recuperación de la democracia. Entonces, se comenzó desde hace un año, hoy se va a conmemorar y también para ir programando ya para el 30 de octubre para festejar realmente la recuperación de la democracia. De detenidos y desaparecidos de Luján, leerán la misa. Vamos a leer los nombres de cada uno de los compañeros de acá de Luján que son desaparecidos. Después que los nombramos, les decimos presente. Rosa María Cano. Presente. Georgina Zimmerman. Presente. Dardo Sebastián Doronzoro. Presente. Mónica Miñones. Presente. Graciela Esther Ramuste. Presente. Omar Santiago Sina. Presente. Raúl Esteban Aguirre. Presente. Oscar Alcides Peralta. Presente. Jorge Leonardo Elister. Presente. Irma Noemí Tardivo. Presente. Enrique Guerrero. Presente. Vicente Omar Pascarelli. Presente. Julio Navarro. Presente. Arnaldo Bufa. Presente. María de los Ángeles Torres. Presente. Hilda Zulema Vergara. Presente. Rubén Raúl Maggio. Presente. Carlos Fernández. Presente. Alcide Carlos Ramírez. Presente. Pedro Núñez. Presente. Ricardo Luis Palazzo. Presente. Carlos Durán. Presente. Juan Carlos Barroso. Presente. José Alfonso Orzano. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Omar Cine, Graciela Ramírez, Rubén Maggio, Raúl Aguirre.